somos nadie. No somos más que un puntito en el universo. Pequeñito, pequeñito. Sí, pequeñito, pequeñito. Y en el caso de la tía de Chona, enana, enana. Mira, le sobra caja por todos lados. Es verdad, ya se podían haber ahorrado las perras del ataúd. Porque esta señora cabe en una caja de naranja. Y todavía le sobra sitio. Anda, coño. ¡Ay, Chonita! ¡Ay, te acompaño en el sentimiento, mija! No somos nadie. Y dime una cosa. ¿Y tu madre? ¿Cómo está tu madre? Fatal, afectadísima. Era muy cercana, sí. Pancha. ¿Y dónde está ella ahora? Jugando al pádel. ¿Eh? ¿Al pádel? Sí, es que había alquilado una cancha para jugar con ella. Debe estar corriendo de un lado a otro del campo. ¡Chona! 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 ¿Y estas señoras son amigas de tu tía? No sé, es la primera vez que las veo. Deben serlo porque están muy afectadas. ¿Quién es la puerta? La de la caja. ¡Ay, no somos nada! ¡Ay, no llores, tibia! ¡Ay! Que cuando yo veo llorar a alguien, entra un sentimiento. ¿Y qué edad tenía? 89. Le acababa de ir el acné de la adolescencia. No llore más, no llore más. Ay, no somos nada. No te vayas. Ya, Panchita. No te vayas. Era su tía. Mi tía era muy suya. Ay, no somos nada. Mira, a ver, ¿ustedes la conocían? ¿Eran familia, guardia? No, no le estoy diciendo que no somos nada. Mire, algo de yes que para superar la pérdida tendría. Sí, dentro. Pues la acompañamos dentro en el sentimiento. Yo también quería acompañarla. Dios, me queda baba. ¡Chona! ¡Chona! He intentado pactar una tregua con los del Imperio Galáctico por una causa de fuerza menor. Arturito, se dice de fuerza mayor. No, abuela, fuerza menor. La señora es un fisco. Bueno, por lo menos, al menos nos dejó una figurita. ¿Y dónde está la figurita? No sé, Chona, la dejaste encima de la mesa. Bueno, si están hablando de la figurita que rompió Chano, yo no sé nada, porque yo no soy un chivato. ¿Chano rompió la figura? Primero, ¿de dónde sacas esa mentira? Y segundo, sí, es verdad, la rompió Chano, pero no te lo puedo decir porque sería traicionar a un amigo. Pero Arturito, si ya lo dijiste. ¡Abuela, eres una chivata! Y Chano rompe figuras. En esta casa no se salva nadie. ¡Chano! ¿Chano, dónde vas? ¿Quién? ¿Yo? A ninguna parte, a ninguna parte. Yo. ¡Sí, Chano! Ya te entiendo, Chano. Sí, ya sé. Que tengas suerte allí donde vas. A ninguna parte. ¡Ah, Chano! Si vas a ninguna parte en avión, factura esa maleta. Es muy grande para llevarla de equipaje de mano. Que yo no voy a coger avión ni voy a ninguna parte. Entonces, ¿esa maleta? Esta maleta. Esto es... Es ropa para los pobres, los pobres. ¡Chano! ¡Eres un sol, mi niño! Sí. Pues déjamela a mí, que yo conozco a una persona que se la reparte luego a los pobres. No, Pancha, porque mis pobres son más pobres que sus pobres, los pobres. ¡Chano, no te preocupes! ¡Y déjamela a mí, que yo te la doy! ¡Me cago en... Chano, ven aquí. ¡Chano! ¿Qué? ¡Arturito me lo contó todo!
desgraciado. ¿Cómo? Sí, ya sé que fuiste tú el que te la cargaste. ¡Arturito! Sí, fui yo, pero jamás lo reconoceré. Abuelo, pon un 3 aquí. ¿Qué es un crucigrama, Arturito? ¿Cómo voy a poner un 3? Arturito, no entiendo cómo has podido traicionar así a un amigo. Raspa aquí, abuelo, que seguro que tiene premio. ¿Qué es un crucigrama, Arturito? ¿Cómo voy a raspar? Es verdad, Chona, fui yo. La golpeé violentamente. Soy un criminal. Una bestia sin escrúpulo. Bueno, tampoco es para tanto. ¿Cómo que tampoco es para tanto? No, no me gustaba. Era pequeña y fea. Ya, hombre, pero no como para eso, ¿no? No me gustaba. No me gustaba, Chano. Mira, en el fondo me hiciste un favor cargándotela. Pero, Chona, ¿cómo puedes hablar así? Mira, Chano, te la cargaste y ya está. Esas cosas pasan. Ya, ya. En el fondo es un alivio. Chano, la vida te da una oportunidad más. No la malgastes cargándote a otra. Abuelo, te comes la roja y cuentas 20. ¿Qué es un crucigrama? Y Chano, recuerda que estás en un velatorio. No te vayas ahí sin mostrar tu respeto a la difunta. ¿Qué van a pensar la gente de ti? Sí, claro. Es lo menos que puedo hacer. ¿Ah? No, Chano, lo menos que podías hacer es no habértela cargado. Abuelo, de oca a oca y tiro porque me toca. ¿Qué es un crucigrama? Bueno, ya está, pasemos página. Sí, sí, bueno, me voy. Entonces, si me perdona por la intimidad. Sí. ¿Ah? Ay, mira, Chona, tu madre ya llegó del pádel. Y por la cara que trae, me parece que no ganó ningún set. Señora, yo sé que usted, pues se lleva una mala impresión de mí, claro. Es verdad que me la cargué. Y dale con la figurita. Pero en el fondo, yo la quería a mi manera. Y si usted estuviese aquí ahora, pues yo se lo diría personalmente. Sí, estoy aquí, Chanito, estoy aquí. Señora. Venga, usted, vamos a jugar un ratito, ¿eh? ¡Ha vuelto para vengarse! ¡Ha vuelto! ¿Sabes? No está bien que nos peleemos entre nosotros. Debemos permanecer unidos si queremos derrotar a nuestro enemigo común, el Imperio Galáctico. Bueno, Arturito, déjate ya de zarandaja. Y hazme el favor de quitarte esas gafas de una vez, que parecen la abeja maya. ¡Que no, abuelo! ¡Que estas gafas son el distintivo oficial de la Resistencia! ¡De la Resistencia de los Toletes! ¡Servando! ¡No le digas eso al niño! Mira, me da igual si juega a los marcianitos, pero estamos en un velatorio, coño. ¡Vete para adentro y quítate esas gafas! Está bien, me las quito, sí. Pero en el futuro, cuando se pregunten por qué el Imperio Galáctico derrotó a la Resistencia, todo el mundo sabrá que fue por culpa... ¡de mis abuelos! ¿Eh?